Pase, bien, ahí buscando, bien, bien. Vení por afuera, Dinero. Mirá, bien, 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 bueno, yo soy, mi nombre es Miguel Haslop, soy el secretario de organización de la UDRA a nivel nacional. Me acerqué acá hoy a este espléndido día, hermoso lugar, que es La Falda, donde nos toca ver el encuentro entre la seccional local, que La Falda contra la seccional Rosario, ya en cuartos de final, dándole final a este magnífico torneo, apasionante torneo. Estamos viendo un encuentro divino, fantástico, la alegría de los muchachos, y después del encuentro nos vamos a dirigir a la seccional. Lo mejor, el tercer tiempo. Nos vamos a dirigir a la seccional y nos están preparando el fuego, ya me imagino, poniendo la carne para comer un regio asado y confraternizar, que esa es la idea nuestra, ¿no es cierto? Armar lazos fraternales, estar entre los compañeros gastronómicos, hoteleros, somos una gran familia, claro. Y esa es la idea. ¿Cómo se originó todo esto? Fue una idea que se le ocurrió y se nos comentó a todo un grupo de compañeros, a la Secretaría de Capacitación, a la Secretaría de Organización a nivel nacional. Se habló con el compañero Luis Barrio Nuevo y enseguida dio el apoyo de todo tipo y para armar este torneo que fue muy largo, claro. Durante todo el año, porque de hecho empezamos, vas desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Qué bueno, bien federal. Absolutamente federal, bien organizado. Viste que no hay incidentes, somos todos compañeros, amigos y una gran, vuelvo a repetirte que lo importante es que es una gran familia. ¿Está prevista la final dónde? ¿Sabés más o menos dónde? La final va a ser hecha en Buenos Aires, obviamente, donde se van a dirimir el tercer y cuarto puesto y va a salir el campeón con una Copa Challenger. Qué bueno. Entregada por nuestro compañero Barrio Nuevo, donde van a estar invitados una gran cantidad de invitados, todos nuestros secretarios generales, todos nuestros coordinadores de fútbol, los capitanes de los equipos, la valla menos vencida, el goleador, con una gran comida. Ya para octubre va a estar todo eso armado para después entregar esa gran copa que va a estar en las vitrinas durante todo el año calendario, para que en el próximo año se ponga de vuelta en juego. Qué bueno. Uno de más atrás, uno de más atrás, Turco. ¡Vamos, Marco! ¡Gracias!
Acá que estaba jugando, mirá acá, no, acá, mirá. Ever. Vos, Marcelo, ahí Mauri, más adelante, Mauri. No, adelante, Mauri. Del equipo de la sección en la falda, estamos acá con los compañeros de Rosario, estamos jugando este partido que nos corresponde como por haber ganado. Y bueno, y con la gente de Buenos Aires acompañando a este partido y bueno, contento porque es un hermoso partido que estamos viviendo en este momento. ¿Te presenta, por favor? Sí, Sergio Ricupero, secretario gremial del seccional Rosario Dubra. Bueno, como bien dice acá el compañero, estamos realmente compartiendo y confraternizando acá con todos los compañeros hoy con la falda y bueno, como ya lo venimos haciendo con compañeros de otras seccionales, ¿no? Estamos, la verdad, muy contentos de estar acá, nos han atendido muy bien y bueno, y esto es un torneo muy lindo que desde ya todos los compañeros queremos agradecer la posibilidad que nuestro secretario general a nivel nacional, compañero José Luis Barrio Nuevo, nos brinda, ¿no? De poder estar en todo el país confraternizando entre todos los compañeros gastronómicos y además a la persona que está aquí junto a nosotros, que es Miguelito Alop, secretario de Organización de la URA, que en realidad posibilita todo esto y está siempre apoyándonos a todos nosotros. Soy Cristian Lanís, soy el técnico de Udria Rosario. Hoy jugamos con la falda, un partido bastante intenso, bastante trabado en sus partes. Se nos complicó el funcionamiento por el estado de la cancha, pero creo que fue bastante positivo para el grupo. Bueno, ¿tu gol, tu participación? Sí, más que nada sabíamos que iba a ser muy duro. Nosotros teníamos un viaje que fue pesado, lo vimos en el segundo tiempo, la gente nuestra quedó un poquito sin pierna, pero bueno, por suerte pudimos llevar un empate que,
que la verdad vinimos a buscar el triunfo, bueno, no se dio, pero lo importante es que dejamos todo y llevamos el empate. Y bueno, contento por los goles, pero más que nada contento por lo que está haciendo este grupo, lo que estamos jugando acá en el cuarto final. ¿Ustedes van a ir a buscar el triunfo o están conformes? Vinimos a buscar el triunfo y más allá de eso creemos que el resultado no es negativo. Bueno, me voy a presentar, si bien respondí a la pregunta. Me presento, yo soy el arquero del plantel de UDRA Rosario. Mi nombre es Marcelo Opete y bueno, queremos agradecer al gremio a nivel nacional, al secretario José Luis Barrio Nuevo, al secretario de organización, y también agradecemos el apoyo de la seccional de Rosario. Nuestro secretario general de la seccional, Mario Di Renzo, un saludo al gremio a nivel nacional, muy agradecido, nos han atendido bien. La verdad que esto es muy positivo porque trae la unidad de los compañeros, tenemos un grupo muy bueno, tenemos mucha unidad en el grupo, mucho compañerismo, sobresale, y también tenemos un objetivo claro, que esperemos que Dios nos ayude y un poco también que nosotros podamos nuestras capacidades volcarla en el campo de juego para alcanzar ese objetivo que es salir campeón del torneo. Qué bueno. Y bueno, agradecemos el apoyo, la organización, un partido difícil hoy, partido un poco trabado, un poco también el clima y lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la gravedad que se ve que acá cerca de la montaña, la pelota picaba mucho, pero creemos que nos llevamos un resultado medianamente positivo. Profe, ¿el partido de allá de local cómo va a ser? El partido de allá de local, bueno, ya va a tener otro planteo, o sea, el planteo que por ahí acá se dio fue muy trabado, allá es mucho funcionamiento, venimos trabajando muy bien, el grupo a nivel físico está muy bien, pero cuando no ayuda a la cancha y parece otro deporte, verdaderamente, que fútbol, o sea, se complica. Pero allá va a ser otro partido, y bueno, beneficioso y tranquilo, yo sé lo que da el grupo y sobre todas las cosas, sé la capacidad que tiene cada uno, o sea, a nivel humano y a nivel deportivo. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, mi nombre es Cristian Arregues, el árbitro de este encuentro, bien disputado, limpio, simplemente un par de amarillas nomás, varios penales, pero la verdad que reinó el juego limpio, se manejaron bien los jugadores, muy bien planteados los dos planteles, un empate 2-2, claro, lo bueno que los dos goles se dieron, los dos frecuencias de goles se dieron ahí nomás uno tras el otro, el 1-1 y el 2-2, y un partido jugado bastante limpio. Destacar la labor de los arqueros, que fue muy buena, y por ahí jugadores para destacar, el 5 de Rosario y en la falda el 10, muy buenos jugadores. Bueno, gracias. Varios penales en el día de hoy. Varios penales. Sí, la verdad que penales por ahí medio infantiles, pero bueno, se tenían que cobrar porque está bien por ahí, hubo muchos sobre los centros, jugadas de agarrón y demás, pero si nos ponemos a cobrar los agarrones tenemos 10 penales por partido. Muchas gracias. Bueno, la verdad que medio triste porque se nos fue un partido increíble, podríamos haber ganado muchos goles erramos, pero bueno, y perdón antes que todo, buenas tardes. Pero estoy un poco ansioso, ¿no es cierto?, por lo que vi, que fuimos un poco superiores, pero bueno, los resultados son así. Nos pasó con San Luis, que empatamos acá y después fuimos y dimos vuelta allá. Y esperemos y tenemos la confianza que va a pasar lo mismo. Un penal marrado ahí, últimos minutos, Pupi. Sí, bueno, lamentablemente sí, la verdad es que tuvimos, como dice Beco, infinidad de oportunidades de hacer el gol. Y bueno, el penal muy bien pateado, lamentablemente, bueno, cosa de circunstancias del fútbol, pegó el poste, pero creo que fuimos, muy superior, pero fuimos superiores a ellos y tuvimos opciones muchísimas de convertir. Así que bueno, esperemos revertir allá el resultado y pasar a la semifinal. ¿Te presenta? Mi nombre es Sebastián. Bueno, partido muy duro. Logramos un empate, pero erramos muchos goles. Y yo creo que bueno, que estamos bien para ir a jugar allá. La cancha no los ayudó mucho, pero bueno, estamos bien, estamos todos bien. Y estamos con mucha fuerza y ganas para salir adelante de nuevo, como en el otro partido. Buenas tardes, mi nombre es Leandro, soy el capitán del equipo. Juego de central, por suerte tuvimos un buen partido. Defensivamente me parece que estuvimos muy bien paraditos. Pudimos jugar por momentos no se podía, pero tuvimos la pelota, erramos muchos goles y tenemos mucha fe, si seguimos entrenando en la semana duro como lo estamos dando, de que vamos a hacer un muy buen partido allá y que vamos a seguir adelante en este torneo. Nos tenemos mucha fe.